Las reuniones que se realizan alrededor del orgullo LGBTIQ+, tienen sus raíces en la ardua historia de grupos minoritarios que han luchado durante décadas para superar los prejuicios y ser aceptados por quienes son. Y la marcha de este año es un evento significativo que rinde homenaje a sus orígenes en las protestas de Stonewall en 1969, un momento crucial en la lucha por los derechos de esta comunidad. Desde entonces, la marcha ha evolucionado hasta convertirse en una celebración vibrante y emotiva de la diversidad y la igualdad. Personas de todas partes del país se unen para demostrar su apoyo, celebrar el amor en todas sus formas y continuar promoviendo la inclusión y el respeto. Este evento es un recordatorio de la importancia de la solidaridad y la empatía en la construcción de un mundo más justo para todos. En la marcha de este 2024 en Ciudad de México, cerca de unas 260.000 personas se reunieron a marchar, iniciando desde la Glorieta de la Diana Cazadora y terminando al anochecer en el Zócalo, frente a Palacio Nacional, para expresar su orgullo, molestias y así exponer las duras problemáticas que se enfrenta la comunidad. Además de temas de interés mundial, como es el caso del genocidio en Palestina, activistas alzaron la voz en contra de esto. Varios llevaban banderas y se pintó la misma en el Monumento del Ángel de la Independencia. La marcha transitó sin complicaciones, resultando en saldo blanco. Decenas de carros alegóricos desfilaron por la principal avenida de la capital mexicana, mostrando color y los lemas que han abanderado la lucha por la equidad de las diversidades sexuales. ¡Libertad a la diversidad! ¡Respeto, libertad a la diversidad! En la Glorieta de las Mujeres se pedía silencio en conmemoración a las víctimas. Había cerca de 2.000 elementos de seguridad quienes resguardaron a los asistentes para evitar incidencias y el consumo de sustancias. En todo momento se respiró un ambiente festivo y de tranquilidad a lo largo del recorrido. Para la chica trans, la identidad, para la chica trans. Celebra la persona que eres, vive tu vida al máximo y recuerda siempre estar bien informado. Yo soy Regina Margut para Querétaro 24/7, esto fue Comunidad y Sociedad.